Señor, abre mis labios. Adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salvó. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Corazón como el Meribá, como el día de Masé en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Señor, cuando florece el nuevo día, qué pregón tan glorioso para ti, Ciudad de Dios, te has inventado sobre el Monte Santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Qué pregón
El Señor llega con poder. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Que cada uno, con el don que han recibido,
se pongan al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes,
porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
buenos días a todos, hermanos. Seamos bienvenidos a la casa de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. A esta hora siempre todos los sacerdotes que servimos en la Basílica nos juntamos gozosos a concelebrar la Eucaristía con distintas intenciones. Cada sacerdote tiene una intención. Pedimos en esta Santa Misa por las intenciones y necesidades del doctor Jorge Crescenciano Zamora Quesada. Pedimos también por todos los enfermos, para que el Señor los asista en su enfermedad, los configure con Él mismo. Pedimos también por las vocaciones sacerdotales y por el respeto de la vida en México, no solo desde su concepción hasta el último instante de su vida natural, sino también el respeto a la vida del prójimo. Pedimos al Señor que nos inspire ese respeto y ese amor a la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad reconocemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Malaquías. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien, tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día en que yo actúe
dice el Señor de los ejércitos. Ellos serán mi propiedad personal, y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les dará la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decir: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra del Señor. La palabra de Dios del día de hoy nos exhorta, como siempre, a vivir en la fe. La vida del ser humano en esta tierra se dirige a Dios a través del camino de la fe. Y el camino de la fe lo vivimos diariamente. Si no tuviéramos fe, no vendríamos nunca, por ejemplo, a dar gracias de los favores que en la fe sabemos que hemos recibido. Si no tuviéramos fe, no iríamos a misa el domingo porque diríamos: ¿para qué perder el tiempo? Si no tuviéramos fe, lo que estamos haciendo en este momento, la celebración de la Santa Misa, no tendría ningún sentido. Y también sentiríamos que estamos perdiendo el tiempo. Cuando alguien ayuda a una persona pobre, también está ejerciendo la fe. Si no hubiera un Dios que ve las buenas obras, ¿para qué nos molestamos en hacerlas? Si nos fijamos, en todos somos invitados a manifestar la fe desde que nos levantamos y nos persignamos y nos encomendamos a Dios y le damos gracias, estamos ejerciendo la fe. Si venimos de un lugar lejano, en peregrinación, es porque estamos también poniendo nuestra vista en Dios, queriendo hacer acciones que nos ganen nuestra salvación. La primera lectura que hemos escuchado del libro del profeta Malaquías trata precisamente de eso. Dios dice: ustedes me han ofendido con sus palabras, y podríamos decir entre nosotros también con nuestros pensamientos. Dice: han dicho esto, no vale la pena servir a Dios. ¿Cuántos de nuestros hermanos dicen creer, pero precisamente con sus obras no manifiestan la fe y dicen o piensan esto mismo?
no vale la pena servir a Dios. O hago algo por no dejar, pero no todo, porque quién sabe, a lo mejor no se me paga, a lo mejor solo actúo en balde. Y en el fondo estamos pensando eso, no vale la pena servir a Dios. Cada acción que hacemos, Dios nos invita a hacerla por la fe y por lo tanto gratuitamente, no moviéndonos por una paga, no moviéndonos por una ganancia aquí. Eso lo haríamos humanamente, sino lo hacemos porque nos está viendo Dios, porque sabemos que estamos en la presencia de Dios. Y tendríamos que alejarnos de este pensamiento, no vale la pena servir a Dios. Y tenemos otros pensamientos. Tenemos que felicitar a los soberbios, a los que hacen el mal, porque ellos prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Y así muchos piensan, y así muchos entran por el camino del mal, al fin que no pasa nada. Pero la primera lectura nos va haciendo conciencia y dice todavía: pensamos que no hay diferencia ante Dios entre buenos y malos, entre los que lo obedecen y los que no lo obedecen. Si alguien dice yo nunca voy a misa el domingo, al fin que es lo mismo que el que va a misa, muy equivocados, dice la primera lectura, ya viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y malvados serán como la paja. Se van a consumir por el fuego, mientras que los justos brillarán, para ellos brillará el sol de la justicia. Dios es justo. Cuando actuamos bajo la fe, actuamos con precisión en nuestra vida. Dios ve todas nuestras acciones. Y en el Salmo hemos dicho eso mismo: dichoso el hombre que confía en el Señor. Y en el mundo, y muchas veces entre nosotros decimos al revés: qué tonto aquel que se porta bien, qué tonto aquel que sigue los mandamientos de Dios. Eso pareciera, pero creamos a la palabra de Dios: dichoso el hombre que confía en el Señor. Y en el Santo Evangelio también se nos exhorta a la fe, a pedirle a Dios. Y Jesús nos pone esta comparación donde dice: alguien viene a medianoche a pedirle a otro que ya está acostado, dame un poco de alimento para ofrecer a una visita que llegó de última hora, y el de adentro le dice: no, ya estoy acostado, ya no me molestes. Y dice aquí, como va a seguir insistiendo, dice, se va a levantar a darlos, a lo mejor no porque aprecie a esa persona, sino por su molesta insistencia. Nos está diciendo Cristo: insistan, pidan ante Dios que sí es bueno, que sí nos da continuamente todos sus bienes. Insistan, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. La fe nos abre esas puertas. Y la Virgen Santísima de Guadalupe es nuestra gran intercesora para llegar a esa fe. Por eso decimos: Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Porque a través de la fe podemos abrir esas puertas de la bondad de Dios, de su misericordia y de tantos beneficios que Él nos hace. Pidan y se les dará. Acostumbramos a veces a pedir de manera superficial, a pedir casi dudando de Dios, a pedir sin esperar recibir. Cuando Dios nos dice pidan y se les dará.
¿Y qué cosa tenemos que pedir? Aquí nos lo dice Cristo. ¿Quién de ustedes, algún padre, alguien que sea papá, cuando su hijo le pida pescado, le da una víbora? O cuando el hijo le pide a su papá un huevo, le da un alacrán. Y dice Cristo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahí tenemos aquello que tenemos que pedir, el Espíritu Santo. Si pedimos el Espíritu Santo, estamos pidiendo la presencia de Dios en medio de nosotros, estamos pidiendo nuestra salvación, estamos pidiendo que Él nos colme de fe, de esperanza, de amor, estamos pidiendo la vida eterna, porque esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor increado, se nos envía. Y falta que nosotros abramos el corazón para recibir ese gran don del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, que nos redime, que nos salva, que nos limpia, que nos purifica. Pidamos a Cristo que Él nos conceda vivir en la fe, que nos fortalezca en la fe. Hoy que es jueves eucarístico, cuando estamos en la presencia de Cristo, presencia real del Señor en la Eucaristía, el enviado del Padre y aquel que nos envía el Espíritu Santo, que nos colme de la fe, de la confianza, que nos ayude a estar continuamente en la presencia de Dios, que nos llene de su amor y de su gozo. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. Después de cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo, el Cardenal Carlos Aguiar, para que Dios los bendiga, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y los sostenga en su trabajo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el doctor Jorge Crescenciano Zamora Quesada, por sus intenciones y necesidades, oremos. Te rogamos, óyenos. Vamos ahora a hacer la oración para el mes misionero extraordinario. La tenemos aquí en esta lona grandota. Vamos a irla repitiendo. Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Como todos los jueves, vamos a hacer nuestra procesión eucarística. Nuestro acto principal es el acto de adoración y el acto de la fe al paso del Santísimo Sacramento. Quien no esté impedido es invitado a doblar la rodilla ante Cristo, nuestro Dios y Señor. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi precium, frutus ventris geneoci, rex effudigentium. Nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte caelae, recumbens cum fratribus, observata legie plene, civis in legalibus, civum turbe dodene, sed ad suis manibus. Verbum caro palem bellum, verbo carne lefici, fique sanguis Christi merum, et census defici, ad firmandum concincero, sola fide suffici. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria.
tú reinarás. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María.